meter acá. Por favor. No te pienso soltar. Por favor. Rugando, ¿no es cierto? Ya hiciste un papelón, Bruno, terminala, por favor. No pienso terminar este tipo. ¡Bruno, basta! Te felicito, querías que pase la peor noche de mi vida, lo conseguiste. ¿Pero qué te pasa? Che, yo me estoy jugando por vos. No quiero que te juegues más, ya hiciste demasiado papelón. Te lo pido, por favor, vamos, no. Pero te dando la razón a este tipo necesita modales. ¡Tú necesitas modales! ¡Porque vos haces papelones y encima querés que te aplaudan! ¡Pero yo a este quiero que abrís la cara! ¡Yo te voy a matar, entendés! ¡Yo te abrí la cara a vos, nene! ¿Eh? ¿Entendiste? Por favor, basta, te pido que nos vayamos. Yo me voy. No, Belia, ¿a dónde vamos? Me voy a un lugar donde pueda estar tranquila, porque como nunca puedo estar tranquila, ¿entendés? ¡Verónica, ven acá! ¡Ven! ¿Viste lo que conseguiste? ¿Estás conforme ahora? ¿Eh? ¿Esto es lo que vos querías? No, pero mira, si hablan ustedes como hablan de la pared. Por favor. Está todo bien. Mira, hoy está todo bien, pero yo pienso volver acá, ¿entendiste? ¡Vas a más a ver! ¡Pero vení! ¡Pero no me avises! ¡No! Así que andas contratando a matoncitos para que me peleen. No, acá el único matoncito sos vos, ¿eh? Pero pégame a mí, no una mina que no puede defenderse. ¡No quiero escándalos, por favor! ¡Pero estos tipos hay que matarlos a golpes! ¡Dale, vení, salí a la calle, movete! ¡O me tenés miedo! ¡Mierda vos, por favor! ¡Bueno, entonces dale, vení, que te estoy esperando! ¡Basta, Darío, por favor! ¡Pero eso lo defendés! No defiendo, pero así va a ser peor, por favor, andate. ¿Pero vas a dejar todo así? Déjame, yo sé arreglar estas cosas. Sí, se nota, dejando que haga la oficina todo. Darío, por favor, déjame manejar las cosas a mí. ¿Pero de qué lado está, Julia? De que corresponde, pero así va a ser peor. Te hubieras acordado antes de contratar a este chiquilín. ¿Pero qué chiquilín? ¡Por favor, Darío, te dije que te vayas! Esta vez te salvaste, pero la próxima vez que le pongas una mano encima a cualquiera de ellas, te juro que te reviento, ¿eh? Basta, ¡te reviento! ¡No, basta, por favor, andate! Lo tenía bien planeado, Julia. ¿No sé venir engañado por lo de Karen para que este taradito te defienda? No necesito que nadie me defienda. Soy lo bastante mujer para defenderme sola y encarar estas cosas. Te lo aseguro. Ya te dije, yo no quiero hablar con él. Aparte, vos sos muy chiquitito para meterte en estas cosas, ¿sabes? Ah, más sí, moriste. Mira, macho, mi hermana subió. No quiere dar bola. Está bien, Facu. No importa, igual no era tan importante. ¿Seguro? Sí, Facu, sí, totalmente. No me voy a olvidar de vos. Bueno, te mando un beso. Chao, Facu, chao. Bueno, sí, menos mal que habías llamado para hablar con Facundo, ¿no? Y por eso preguntaste con Mariano. No es de vos. Mira, yo no pienso ni dejo de pensar nada. Hermano, me tengo que ir a una fiesta, así que adiós. Bueno, igual yo quise hablar con ella, por lo menos. O sea que la historia vos todavía te pega. No. Bueno, no sé. Eso, igual. No sé de qué hubiéramos hablado, ¿no? ¿Y ella no te atendió y te vino bien? Sí, supongo que sí, por eso no sé de qué hubiéramos hablado, no había mucho para hablar. No te preocupes, Alejandro. En serio, te salvaste. No sé si salvarme, pero por lo menos me sirve para ver dónde está ubicado cada uno, ¿no? Y eso me deja bastante más tranquilo. ¿Cómo tengo que entender todo esto que pasó? No necesito la violencia para defenderme. Y mucho menos cuando sé lo que tengo que hacer. ¿Qué me quieres decir con eso? Que te olvides del contrato de Karen, porque no lo va a cumplir. No te volviste loca, Julia. Vos tenés firmado un contrato, mirá que si... Por favor, no sigas con el juego, porque vas a perder el tiempo. O sea que haceme un juicio, denunciame públicamente, gritá. Pero vos la carrera de mi hija no la vas a seguir manejando. Ah, ya entiendo. Esto es una venganza. No es ninguna venganza, es poner las cosas en su lugar. Hubiera soportado cualquier cosa, Rodolfo. Que nos estafes, que nos robaras, cualquier cosa. Pero pegarle a Tamara, eso nunca te lo voy a perdonar, nunca. Pero le puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a todos. Es un mal momento, nada más. No te gastes. Lo tuyo no tiene perdón. Pero yo te repito, fue un momento de descontrol. Me pasó a mí, te hubiera podido pasar a vos. No insistas, por favor. Para mí esto se terminó. Porque no voy a permitir que nadie lastime a mi hija. Ah, claro. ¿Y entonces vas a arruinar la carrera de tu otra hija? No la arruino. La estoy protegiendo. Julia... Basta, por favor. Para mí esto se terminó. Andate de esta casa y no vuelvas más, por favor. Porque tu presencia en esta casa está de más. Andate, por favor, Rodolfo. Ay, señor desgraciado. La mejor noche que tenía y se me arruinó por culpa de ese idiota que no me dejó entrar.
Bueno, toma esto, Brunito, dale, que te va a hacer bien. Ah, que me va a hacer bien. ¿Por qué no tenía que pasar a mí, a ver? ¿Qué sabes por qué, Bruno? Porque haces todo mal, hijo. Te dije que si iba vestido así, que... Pero no es justo, loco, no es justo. Lo que quieras, pero esos lugares son así. Yo no voy al pie de esos tipos. No te quejes más, entonces, si no vas a ir al pie. Encima, Verónica se enojó conmigo y me dejó mal la mitad de pelote. ¿Pero qué quería que hiciera, Verónica? ¡Que se juegue, loco! ¡Que me haga el aguante conmigo! Para, no seas enfermo. Verónica hizo lo que era justo. Yo hubiera hecho lo mismo. No se puede quedar en medio semejante despelote, la mina. ¿Pero qué despelote? ¡Es un acto de justicia ese! ¡Acto de justicia! ¡Tarades, Bruno! ¡Tarades! ¡Yo quería entrar! ¡Tengo derecho o no! Si no aceptas la regla del lugar, no pida que te acepten a vos. Que el zarpado soy yo ahora, ¿eh? Mira, Brunito, ¿por qué no te vas a descansar, eh? No, no tengo ganas. Me siento muy mal. Bueno, justamente lo que haces en estos casos, va a dormir si mañana ves. ¿Qué voy a ver? Sí, un desastre mi vida. Por lo menos vas a poder pensar mañana. Claro que voy a pensar. Voy a pensar la manera de volver a ese lugar de cuarto y que me van a tratar como un rey, vas a ver. ¿Me podés repetir eso de nuevo? Ya te lo dije, mamá. Mañana vuelve Mariana. Pero vos no me escuchás a mí. Te dije que te iba a traer problemas. Te trajo problemas. Y encima lo que hizo hoy. Bueno, prometió que ahora va a hacer las cosas bien. Prometió, prometió. Y una vez que esté adentro va a hacer lo que quiera. Bueno, en ese caso vemos qué hacer. Sí. Ah, pero ¿pensás esperar a que meta la pata otra vez? Mamá, no tiene por qué pasar. ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? Ah, no, mi querida. Yo me voy. Por favor. ¿Se queda ella o me quedo yo? ¿Te sentís mejor ya? Sí. Pero te me dejó muerta. ¿Cómo fue? Gracias. ¿Por? Por todo lo que hiciste. Vos por mí te jugaste entero. Pero... si sos mi hija, Tamar, no voy a dejar que nadie te lastime. No, ya sé, pero... tal vez es la primera vez que me siento así. No sé, yo nunca me sentí con vos tan protegida, tan bien. Sí, me cuidaste. Te quiero, Tamara, te quiero. Estoy muy emocionada. ¿Por qué te quiero? Sí, siempre fue así. No, ya sé, pero... es la primera vez que me lo demostraste. No, en serio. Es la primera vez desde que vine a Brasil que yo te siento mi mamá. La mamá que yo siempre quise tener. Sí. Quédate ahí. Ya volvemos con más de Tania. ¿Otra vez? Deja de preguntarme. Bueno, está bien, está bien. Una pregunta más, no ninguna más. ¿Ah? Antes del corto este, ¿qué hacías? ¿Laburaste en algún desfile, en una publicidad? ¿Qué hacías? ¿Sí? Bueno, como todos los modelos. ¿Y te gusta lo que haces? Sí, me divierte. Bueno, y aparte con eso hago lo de plata. Y supongo que con eso pagarás el alquiler del depto, ¿no? Bueno, no. Es mío. Bueno, o sea que ganás buena guita. No, no mucho. ¿Querés más café? No, pará, pará. Pará, ¿por qué no lo reconoces? ¿Qué cosa? Que tenés guita, que ganás buena guita, decilo, está todo bien. Es que no me importa mucho eso. ¿Ah, no? No. Basta de preguntas. ¿Te molestan? Es que no me gusta hablar de mí. ¿Por qué no? Bueno, porque soy una mujer misteriosa. Qué lindo. Bueno, pero supongo que una mujer misteriosa debe tener pasado. ¿El pasado? Sí, algún... sí, contame.